Fue como un sueño, ¿no? Que nació hace un tiempo, tratar de juntar los escritores de la localidad y que confluyan en un solo libro cantándole de alguna manera poética a su pueblo. Parecía una fantasía conseguir 45 escritores de la localidad. Inclusive hay escritores que fallecidos, pero hay grandes escritores como... Acá hablaban de Nuno Mancilla, hablaban, pero también está el Lobo Peña. Es la primera vez que se republica poemas de Lobo Peña referidos a la región, al Calafate seguro y a Santa Cruz también. Y bueno, tiene mucha importancia Echeverría Valeta, que Echeverría Valeta me pidió estar en la antología de Gregores con la condición de que si participaba en la de su pueblo. Entonces, nada, es un sueño hecho realidad, es el laburo de todo el equipo, por ahí nosotros lo empezamos a gestar, yo soy un poco más tenaz, digamos, para que quede más diplomático, pero bueno, pudimos contactar a la gente, después fue las correcciones de todo el grupo y nada, fue como un sueño, ¿no? Para que no se pierda, son etapas, vamos evolucionando. Es un trabajo intenso, no está de más insistir sobre esa tenacidad de David, pero bueno, fue arduo porque uno dice, y sí, son 45 escritores, cada uno de ellos con más de una obra. Y bueno, eso, además de recopilarlo, de digamos pasarlo en limpio, yo siempre lo digo, yo no escribo, yo gracias a Dios leo y leo esas maravillas. Pero bueno, a mí me tocó hacer como una primera revisión de la parte ortográfica y gramatical y fue muy lindo porque aunque mi nombre no figura en ningún texto, saber que participé en este trabajo realmente a mí como habitante de Calafate hace casi, ahora en mayo casualmente, 17 años, me hizo sentir más involucrada todavía en lo que es la comunidad, ¿no? En principio estamos en el nombre de todos los escritores que integran en la antología. Lo personal es un sueño cumplido, porque esto de poder publicar una obra que a uno le pertenece y hacerlo en una antología donde figuren nombres como los de Nuno Mancilla, como los de Echeverría Valeta, como tantos otros escritores que son importantes y reconocidos, es como, viste, sentirte, wow, es realmente una emoción muy grande. Estamos muy felices con este trabajo. Esto siempre decimos que el motor de todo esto fue David, ¿no? El insistente, donde nosotros decíamos, claro, en mi caso particular, yo decía, yo no escribo poesía. Y él decía, sí, puede escribir poesía, ¿cómo que no? Y bueno, y ahí salió. Sí, bueno, en mi caso, como parte del grupo de letras esteparias, que somos 10, y con esta insistencia de David y motor y demás, acompañar de algún modo el proyecto y verlo hoy hecho realidad, gracias a la vida, a la municipalidad, a la Secretaría de Cultura del municipio, que hizo posible la publicación del libro y que hoy lo tengamos en nuestras manos a punto de presentarlo, ¿no? ¿Lo van a presentar cuándo? El día 18 de mayo. Ajá. Creo que a las 17 horas, 16 horas, todavía falta confirmar el horario. En el Centro Cultural, en el Teatrino. Ajá. En el Teatrino. Y bueno, nada, remarcar la colaboración de mis colegas. Yo puedo ser muy insistidor, pero si no me ayudan... Claro. Sí, y creo que lo más interesante de todo esto, un poco que se marcaba de esto, que hay escritores del pasado, grandes escritores, que hoy podemos hacer esto, es la primera antología de un pueblo que tiene un peso sobre quienes estuvieron, los que estamos, y también tiene una proyección futura, ¿no? Porque es pensar en que va a haber un libro con letras de gente que vive hoy en el Calafate, con todo ese transcurso y esa línea en el tiempo, ¿no? Y es emocionante en algún punto. Un poco lo que se hizo la mención acá cuando hablaban los concejales, es el tema de poder volcar este trabajo en las escuelas y que los docentes, todos los docentes, pero especialmente los de lengua, tengan un lugar donde brevar con autores de la zona. Y sí está bárbaro que enseñen o estimulen la lectura de otros escritores de Argentina y del mundo, pero qué importante que haya un material concreto para enseñarle a los chicos, es decirle, acá tenemos todo esto, también para, yo siempre, y ellos me han escuchado, yo digo que es muy difícil
querer lo que no se conoce, ¿no? Entonces, empecemos conociendo y vamos a ampliarlo, el espectro. Claro. Viste, siempre hablamos de la identidad santacruceña como algo lejano. La identidad santacruceña la hacemos todos nosotros, que venimos de otros lados. Ahí el concejal Mardón estaba... Calafate es un lugar donde llega mucha gente y trae toda su impronta. Y acá estamos conformando, en esta antología, estamos colaborando y contribuyendo con la identidad santacruceña. Como anunció el concejal Berens, va a haber como algo que acompañe otra exposición en este caso, más del lado artístico, que también la escritura es una parte del arte, algo más visual. Y también quería agregar que nos mencionó que la antología contiene autores inéditos también, autores que nunca han publicado, caso estoy en ese grupo, así que también es muy, muy amplia la convocatoria que tuvo. Claro. ¿Cómo es ese proceso? Digo, porque a lo mejor estando más cómodo con otro género literario, meterse en la poesía, ¿no? Creo que la poesía como que es los primeros pasos, los primeros es más acotado incluso, y es mucho más libre últimamente, no todo tiene que rimar, no todo tiene que tener una composición, así que yo creo que sirvió como ejercicio también para algunos, como en mi caso, siempre hablo por mí. Claro, bien. Y lo que él dice, que son los primeros pasos, es real, porque cuando uno comienza a escribir, normalmente siempre hace poesía, pero imagínate que debido a mi edad, eso de los primeros pasos pasó hace mucho tiempo, entonces después me volqué más a lo que era la narrativa y volver otra vez a la poesía fue como volver al primer amor. Y hacerlo en el Calafate, que es el lugar que yo elegí para vivir, que es un sitio que amo, al que pertenezco y me pertenece, es como una doble satisfacción. Publicar algo por primera vez junto con estos grandes escritores y en la ciudad del Calafate es como... Muy, muy, bien. Mucho. Gracias por atendernos. Toda la suerte. Felicitaciones. Gracias.